Buenos días, queridos niños, niñas de séptimo de básica B. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos una actividad final de refuerzo. Esta actividad final de refuerzo lo vamos a realizar en grupos. Por lo tanto, le voy a dividir a la clase en tres grupos. ¿Listo? Ingresaré a cada uno de los grupos para ir dando las indicaciones, pero antes quiero que usted me levante la manito. ¿A quién le gustaría realizar el sociodrama? Porque el día de hoy vamos a realizar un sociodrama o un tipo de dramatización que se puede decir. ¿Listo? Vamos, perfecto, chicos. Le ubico entonces. Va a ingresar, por favor, a cada uno de los grupos. Ya está dada la indicación en el nombre del grupo. Y yo voy a ir, ingresaré a los grupos para supervisar que esté trabajando, por favor, ¿sí? Ingresaré a los grupos también para darles nuevamente la indicación de lo que usted debe trabajar. Por favor, si me ayuda ingresando pronto a los grupos, tiene exactamente 15 minutitos. 15 minutitos. ¿Escucharon lo que ¿Comienza? dijo la teacher? Sí, un sociodrama es lo que dijo la profe. Yo voy a hacer En esto. grupos de 5 personas y realicen un sociodrama que Un describa las sociodrama ¿De qué? De los trabajadores, ¿verdad? De los trabajadores en describa general. las Amiga de condiciones un de vida de un obrero. obrero durante el periodo plutocrático. Sí. Ya, a ver, ¿quién va a ser los obreros y quién va a ser los que? A ver, yo voy, vamos a elegir. Por votación, ¿quién quiere ser obrero? Ya, listo. Matías y Mario van a ser obreros. ¿Quién quiere ser el jefe de los obreros? Ya, Julián, vas a ser el jefe de los obreros. ¿Quién quiere ser el jefe que está a cargo del jefe de los obreros? Ya, ok, Leonel, y yo voy a ser el jefe que está a cargo del jefe, que está a cargo del jefe de los obreros. Minoritario. Entonces aquí dice, por lo general se reconoce que los grupos minoritarios incluyen minorías nacionales, etnias, culturas, lingüísticas y religiones, así como algunos inmigrantes, refugiados, pueblos indígenas y tribus. Entonces, alguien comparta la pantalla. Y hagamos en PowerPoint para hacer presentaciones. Sí. Mejor hagamos el PowerPoint porque ahí la mayoría sabemos cómo funciona y también es más fácil. Así como que se hace así como que se defiende porque como que le voy a pegar así. Ya, te empiezas aquí, deberías estar con los de tu clase. ¡Pum! Ya. Ya, entonces como que le... Entonces ya tenemos dos ejemplos. ¿Y cuántos ejemplos era? No lo sé. Cool. Y ahí te resume. Está listo. Ya. Más no participé. A ver, yo he visto que ¿Cómo estaban. vamos, chicos? ¿Necesita alguna ayuda? Ah, sí, Profe, es que hay profesor. personas que no están participando. A mí eso es ¿Quiénes no mentira. están participando, chicos? Profe. A ver, ¿cuántos ejemplos tenemos que hacer? Profe, aquí estoy buscando ideas, pero no se me viene un poco en la mente, no se me viene nada. Elía, no las Toda la hemos. información usted tiene en el texto. Si se ubica, por favor, en la página 47. Y de 46. tema, Yo ya, estaba de la buscando página un profe. 46. Y puede ir buscando la Profe, yo información tengo que una. necesite en el Luis, texto. yo tengo una. ¿Cuál? Que no. Verás. Que no les ofrecían mucho dinero para trabajar. Que no les pagaban bien. Que no les Y les pagaban. hacían trabajar horas extras y no les pagaban. Eso No es. les pagaban el mensual correcto, así Eso. justo.
Bien, chicos, para culminar el trabajo, quiero ver cómo les fue en los trabajos de grupo. Me va a ayudar un representante de cada grupo y nos va a compartir, por favor. ¿Sí? Luis, ¿le das tú? Sí, yo doy. Ya. Listo. Luis, ¿quién más va del otro grupo? Juliana. Juliana. Y me ayuda, por favor. ¿Cómo puedes decir, para decirle algo al Mario que no le pudo terminar de decir? En el grupo del sociodrama pueden ponerse en práctica todos, ¿no? No hay problema. Me confirma quién participa. Listo. Grupo 1, David, ¿quién va a participar? A ver, ahí me escucha, por favor. Sí. Del grupo 1 vamos a participar yo, Matías Balseca, Mario Rocha, Julián Balcázar y Lenín Madrid. Vamos ahí entonces, listo. Listo, jóvenes. Puede comenzar. ¿Podemos comenzar? ¿Ya? Solo quería decirle algo al Mario. Mario, solo cuando estemos ya en huelga, tú vas a ser como que el que dirija la huelga, ¿ya? Ya. Ya, ok. Entonces, comenzamos, por favor, profe, si es que nos puede entrar para que vea. Comenzamos sí, yo y Leonel. Es la primera escena, el primer acto. Ya, entonces estoy yo y Leonel. Entonces estoy yo y le digo. Sí. ¿Pero qué haces aquí? Tú no deberías estar aquí, deberías estar con tus empleaduchos, que deberías ver que trabajen. No haces nada y le voy a pegar. ¡Pum! Se aparta. ¡Ay, ay, ay! Listo. Y me pego. Los murmullos, Leo, los murmullos. La pagará ese maldito algún día. Me voy a desquitar con mis empleados. Ya, ahora con los empleados que son Julián, Matías y Mari. A ver, yo voy primero. No, yo voy primero. ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces sentado? ¿Qué haces empleado? Que tú le digas. Ustedes sentados ahí, ustedes tienen que estar trabajando, tienen que hacer cultivos, clases. ¿Por qué están sentados? A ver, ¿por qué? A ver, dígame. Julián. Usted no tiene nada para impedirnos, no tiene nada que hacer. Usted no tiene nada para... ¡Y pum! ¡Ya! ¡Pum! Le pego. ¡Ay! Matías, dice. ¡Señor, usted le pega! Mejor hagamos una huelga. Me parece bien. Ok. Un año después... Mario, su parte. Empezó la huelga. Vamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantas personas afuera de mi mansión lujosa de 3.000 millones de años? ¡Ah! ¡Ah! Y él le toca la parte a Leonel, que él quería vengarse con el trinche. No, tengo una antorcha, pero bueno. Bueno, está bien, no importa. ¡Queremos venganza! ¡Usted nos ha tratado mal por todos los años de nuestra vida! ¡Venganza! 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 Leonel, Julián, tu venganza que tenías tú preparada para hacerme de la morición. Bien, Julián, esta es la parte de la que me cae. No los escucho. Ahí, Julián. No los escucho. Dale, Zapi. Solo Julián, a mí rápido. No los escucho. Ay, aló, aló, aló. Aló, Julián, hazle rápido tu parte con tu cuchillo. Se muere. ¡Quémelo! Muy bien, un fuerte aplauso, chicos, muy bien. Ya. Yeah.
Gracias. A ver, estaba pendiente Luis también. Ahí sí ya le escuchamos a Julián. Gracias. Listo, no, Luis, oí. Yo en mi grupo hicimos que de la protección de las minorías. ¿Qué es la protección de las minorías? Su objetivo es proteger la existencia de minorías nacionales dentro de los territorios respectivos del país. Ejemplos. Hay ejemplos de los problemas que representaba proteger a las minorías. Uno de los problemas era que solo podían proteger una sola minoría y las demás querían que también las protegieran y protestaban por ello. El segundo problema era que al proteger una minoría, las ciudades pobladas estaban cada vez más descuidadas. Otro problema es que no les pagaban bien y otro era que no pagaban bien las horas extras y los empleados hacían huelgas como en el teatro que dio David, hacían huelgas por eso. Gracias. Perfecto, muy bien, excelente trabajo. Siga Julie, por favor. Ok, padre. A ver. Huelga de obrero. Trabajo en grupo. Camilo Cahuate, Sofía Guachamín, Samuel Flores, Alejandro Ruiz, Miguel Macías, Heidi Suárez, Catrín Llanes y Emily Mosquera. Control B, control B. Heidi, ¿me puedes ayudar leyendo el primer párrafo, por favor? Ok. Todo fue por fábrica textil, la internacional. Causó que los trabajadores hagan una huelga el 14 de marzo de 1934. A pesar de esto, el crecimiento industrial no significó mayor cambio en la estructura económica del país y la producción se destinó al consumo interno. Catrín, ¿me ayudas leyendo, por favor? Ok. Los obreros de la fábrica textil, la internacional, que declararon la huelga el 14 de marzo de 1934 y el homenaje a su lucha se estableció el Día del Obrero Textil Ecuatoriano. Proclamaron su huelga con el siguiente manifiesto. ¿Me puedes ayudar, Sofía Guachamín, por favor? Me voy a repetir, es que esta se les escucha trabado a todos. ¿Me puedes ayudar leyendo, por favor? Tu micrófono, Sofi. Sofi. Perdón. A ver, ¿dónde te quedaste, Catrín? ¿Dónde dice el siguiente manifiesto? Con el siguiente manifiesto, todo lo que los trabajadores tenemos como derecho es fruto de nuestra propia lucha. Nada nos ha regalado a nadie. Ningún dictador, ningún legislador o ministro, ningún señor bondadoso. El establecimiento de las 8 horas como jornada máxima, el descanso de 1 día y medio a la semana con salario por el trabajo que sobrepase con las 8 horas. Y todo eso es el resultado de la unidad y el combate de los trabajadores. El derecho de organización sindical y el derecho de la huelga fueron conquistados con huelgas ilegales, con esfuerzos repetidos, con sacrificios enormes, con la sangre valerosa de la sangre obrera. ¿Me ayudas, por favor, Camilo, por leyendo? Ya.
Okay, ya. Valeroso de la clase obrera ecuatoriana que ha derramado. Ah, no. Ya. Obrera ecuatoriana que ha determinado que tantas veces en ciudades y campos, precisamente esa heroica huelga de los trabajadores de la Internacional de Quito, hizo que el movimiento sindical estableciera esta fecha como el Día del Obrero Textil Ecuatoriano. Esta huelga refleja el gran descontento de toda la contabilidad y de los obreros ecuatorianos de la época, las exigencias del movimiento sindical de entonces. Las conquistas que alcanzó tuvieron validez para todos los trabajadores del país. Por eso, la huelga del 14 de marzo fue una importante contribución al desarrollo del movimiento sindical ecuatoriano. Gracias. ¿Me ayudas, Alejandro Ruiz, por favor, con la lectura? Ya. La huelga obrera del 14 de marzo expresó con fuerza toda la intensa agitación, la indignación y las protestas, los estallidos de ira y anhelo de organizarse más y mejor. Y mejor para luchar por la justicia y como un inmenso oleaje conmovía al pueblo ecuatoriano el 31 de diciembre de 1933 con la asistencia de 200 obreros y obreras, se constituyó el Sindicato de Trabajadores. Desde entonces la lucha se desarrolló en forma más organizada. Muy bien, excelente trabajo, chicos. Vamos a darles un fuerte aplauso. El trabajo de los tres grupos ha sido admirable, muy bien. Hemos cerrado esta unidad con este tipo de repaso que ha sido un poquito más práctico. La semana que viene, antes de la evaluación, igual iremos repasando un poco, ¿listo? No se olvide de tener el texto, el cuadernito y dar una repasadita más para la evaluación.